Llegamos a Mar del Plata con todo el impulso de la elección del domingo. Esto nos permite a nosotros mostrar gestión, sobre todo, capacidad de resolverle los problemas a la gente, y nos permite además mostrar honestidad, la transparencia en el manejo de los recursos públicos, y esto proyecta naturalmente a nuestro candidato a Hermes Wiener al plano nacional, así como se pudo hacer en Santa Fe, así como se pudo en Santa Fe ganarle al peronismo después de muchos años también, así se puede hacer en la provincia de Buenos Aires. Traspolar un gobierno como el que hubo en Santa Fe y en Rosario a la provincia de Buenos Aires y a la Argentina? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a demostrar, que se puede hacer. Santa Fe tiene características muy parecidas a las nuestras, sobre todo la capacidad productiva de su tierra, digamos, de su territorio. Y nosotros tenemos además muchísimas ventajas que tienen que ver sobre todo con nuestro recurso humano, las universidades. Nuestro candidato a gobernador es el rector de la ciudad de aquí de Mar del Plata. Tenemos una riqueza basada, entre otras cosas, en estas ciudades por la pesca, por el mar, por la sierra, las riquezas turísticas. La provincia de Buenos Aires, hay que tener en cuenta que tiene una riqueza histórica, cultural y turística que es extraordinaria. Bueno, hay que tratar de poner esto en valor para generar más y mejores puestos de trabajo. Nosotros, un poco la consigna es: lo que importa es la gente, y nuestra campaña y parte de nuestra estrategia de campaña es el contacto personal. Siempre nos parece que el contacto personal establece un compromiso con el ciudadano, de quienes somos sus representantes hacia ellos y del votante hacia nosotros, y este va a ser el eje de nuestra campaña: el puerta a puerta y el contacto personal.